Sí. Ahí va, chulo. Sí. A ver, los right. Ahí va. ¿Qué dijo? Que nunca le confirmaste. Está con otro trabajo, no va a venir. Mira que no está. No quiere salir. Tranquilo. Hola, ¿qué dice la novia? Buenas. Yo así no salgo. ¿Por qué? Si estás preciosa. Estoy horrible. ¿Qué decís? Estás hermosa, aún así sin maquillaje. Adivina. ¿Dónde está la maquilladora? ¿Está llegando? No, bueno, pobre... ¿Qué? Tuvo un problema personal. ¿Qué? ¿No va a venir? Internaron a la madre de urgencia. A ver, Dolores. Dolores, escúchame a mí. Tranquila. Tranquila, tranquila, escúchame. Primero no llores y escúchame. Yo tengo una maquilladora de confianza que puede venir si vos querés. ¿Qué te parece? Bueno. Bien. Bueno. ¿Solucionado el tema? Solucionado el tema. Muy bien. Muy bien. Ok. Chicos, tranquilos, ¿eh? Les voy a hacer pasar la mejor noche de su vida. Música. Luces. Telón. No, no, el seguidor cuando entren los novios. Manda a la familia, porque si no, manda a la familia. Primero a los padres y después a los hermanos. Sacar el tinto, la morocha que le va a manchar el vestido. Media hora de música y luego a comer. Avisar a cocina. A mí se me parte el corazón. Tanto tiempo laburando no vale nada. Estás muy cansado, Dieguito, y se te nota. La noche te aniquila. Yo necesito gente que trabaje con alegría, con entusiasmo, con ganas. Vos lo sabés mejor que nadie. ¿Y cómo te la vas a arreglar? Sin vos no va a ser lo mismo, pero no me quedaba otra alternativa. Ya veré cómo me voy a arreglar. Esto te lo dejó el dueño. Puto, pagame, te rompo la cara.
se olviden la vianda que está en la heladera, ¿Cómo te fue? ¿Qué quería Richarte? Todo mal con Richarte. Cari, seguro. Vos hacete la boluda. Y si te dicen algo, decile que estoy en tesorería, ¿sí? A mí no me gusta mentir. ¿Quién te dice que mientas? Ahora voy a tesorería. Vos decile que estoy en tesorería. Eso no es mentir. Andá, hija, quédate tranquila. Va a estar todo bien. Chao. ¿El carnet vencido? Ay, por favor, en serio. ¿Me prometés? Sí. ¿Le vas a decir a tu papá? Gracias. Gracias. Adelante. ¡Corre la camioneta, boludo! ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso, dedito? Temprano, ¿no? No vino nadie. ¿Y el laburo? ¿Todo tranqui? A ver, espera. Hola, mi amor. Escuchame una cosa. ¿Hablaste con Stenberg? Hace 2 horas que me está tocando el timbre sin parar. El portero me dijo que está recaliente, que dejó otra nota amenazando con el desalojo. Decile que no se preocupe. Bueno, dale. La paso a buscar yo. No te preocupes. Chao, mi amor. ¿Pero buscar a quién? ¿De quién me hablas? ¡Sordo! Muy bueno. Pero no, Hay una gente que está con un emprendimiento inmobiliario muy interesante. Son unos arquitectos amigos míos. Yo pensé en vos. Me enteré y pensé en vos. Pensé que... Chau. Nos vemos en la fiesta. Nos vemos, sí. Todo, con amenities, pileta, solario, todo, ¿eh? Y puesto muy bien, con muy buenos materiales para venderlo. Se va a vender como pan caliente eso, ¿no? Sé, ¿sabés qué? Pensé en vos. La gente del club está equivocada. ¿Pusiste lo de Richarte? Sí. Sí, lo puse, pero no están equivocados. Jefe de salones, freelancer Richarte, S.A. Si no pagas, no hay más. Me da vergüenza. No te pueden prohibir jugar. Quédate tranquila. Papá va a hacer todo lo necesario, ¿eh? La verdad, tu currículum es mejor que el mío. Mira, sinceramente no me parece que este sea un trabajo para vos. Tengo experiencia, ¿eh? Hace 25 años que atiendo las fiestas más importantes. No es una cuestión de experiencia, es una cuestión de perfil. Estamos buscando algo más. A ver, no sé, vos tenés familia, hijos. Necesito a alguien más joven, con más pila. ¿Pero cómo pilas? ¿Vos decís energía? Energía, exacto. No, pero yo no. O sea, para lo que vos necesites, voy a estar... Sí. Disculpa un segundo, ¿eh? Bueno, mira, vamos cerrando. Es buscar a alguien más joven. Tengo tu teléfono. Hablamos cualquier cosa, ¿te parece? Un gusto. Te vas a arrepentir, ¿eh?
Hoy en este día tan especial, festejamos el Rick Lila de pequeño Tony. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo te va? Gracias, muy rico. ¿Qué tal? No, gracias, te agradezco. Gracias, Ah, toma. Gracias. Si no, te vas a manchar los dedos. Mis chicas, ¿cómo les va? ¿Querés? ¿No? ¿Seguro? Bueno, arriba el ánimo. Anda. Sí, sí, hola, un beso para vos. De la hola. Hola, ¿qué tal? ¿Adriana? Hola, ¿qué tal? No, gracias. ¿No? No. ¿Vos, gracias. Tío? No, gracias, Diego, gracias. ¿Están hablando de algo importante? No, no, para nada. Nada. ¿Tenés un minuto? Sí, cómo no. Sí. Mira, cerró Richard. Qué cagada, por favor. Bueno, ¿cuánto necesitas? El tema es que debo varios meses de alquiler y me preocupa tu garantía. Vos me debés 10 lucas. O sea que si yo te doy 10 lucas más, son 20. ¿Está bien? ¿Te arreglás? Sí, no sé. Igual habla bajo, sí. 30. ¿Eh? Me debés 30 lucas y ya está. ¿Eh? ¿Te firmo algo? Por favor. Sos mi sobrino. Escúchame, sí. Si cerró Richard, sí. ¿Te vas a tener que ir de ahí? ¿Por qué no te vas a la casa del tigre? ¿Al tigre, te parece? Sí, sí. No la uso nunca. Y está en perfectas condiciones, Diego. Bueno, no sé, tendría que hablar con Diana y con Karina. Ojo, gratis. Bueno, sí, quédate tranquilo, sí. ¿Estás conforme con el servicio? Sí. ¿Querés uno? No, no, gracias. ¿Vos sabés que esa casa queda en la loma del orto? Es por un tiempo, hasta que me acomode. ¿Vos le aclaraste bien que está sin nada de trabajo? Me va a dar 20.000 pesos en mano. ¡Vamos! Verá, hija, que está calentando. No, voy a tener que hablar con mi mamá. Tu mamá, por favor. Sí, nos banca unos meses. Justo tu mamá. ¿Van a tener que viajar todos los días a Capital? Todavía no sabemos, mamá. Allá no hay buenos colegios. Lo que pasa es que estoy preocupada por la educación de mi nieta. Eso es lo que pasa. Salí, Diego. Tengo ganas. Thank you.
A ver cómo es el baño. Dale. Allá queda. Sí. Mucha humedad. Se va a arruinar toda. Dale, ma. No quiero ir a este colegio. Karina, ya lo hablamos. No hay opción. Basta, dale. Hola, ¿todo hola. Bien? Muy bien. ¿Qué hola. Tal? Yo soy Robert. Hola. Hola. El papá de Mora. Ay, encantado. Bienvenidos. Yo soy Diana, la mamá de Karina. Él es Diego, mi mujer. Mi marido, perdón. Acabamos de llegar, ¿no? Queríamos invitarlos a la reunión de familias. Nos juntamos todos los años a comer en una casa para festejar el comienzo de clases. Cocinan las chicas. Comida sanita, sanita, ¿eh? Claro, claro. Pásame tu teléfono. ¿Tengo una llamada perdida? No. ¿Qué llamada perdida? Acá no hay señal. ¿No hay señal? No. Si viene el viento de este lado, sí. Bueno, acá tenés, mirá. Bueno, llamame y te explico cómo llegar, ¿eh? Gracias. Listo. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos, amor. Qué persona. Vení, Diego. Hay un bicho acá. Hay un bicho, es un asco. Vení. Ahí, ahí, no lo ves. Está ahí, es horrible. Ahí lo ves. ¿Me pueden dar una mano? Una mierda, está todo húmedo, no te puedo creer, todo húmedo. ¿Qué te parió? ¿Dónde carajo esto? Diego, gritale a Karina que venga. ¿Y? ¿Mucho laburo? Está viviendo en el Tigre, me enteré. Ah, sí. ¿Y qué onda eso? ¿Está bueno? Espectacular. Naturaleza, tranquilidad. Otro mundo, ¿viste? Sí, claro. Sí. Es otra cosa. Muy bueno el chiste ese. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Acordate que mañana nos vemos. Che, ¿qué le pasa a tu mujer? La mujer estaba loca conmigo el otro día. No, que le pagó una onda, ¿en serio? ¿No? ¿O qué? ¿Así? Todo esto es mío. ¿Qué tal, Guida? ¿Cómo está tu hija? Ah, muy bien. Estás prácticamente abogada. Muy bien, te felicito. Vení. ¿Te gusta? Sí. Diego, yo quiero que seas el vendedor. Acá se maneja guita, boletos, esas cosas, ¿viste? Ajá, sí, claro.
En 12 meses tiene que estar todo vendido. Eso es lo que se está tardando ahora, ¿no? Claro. En realidad, cuantas más horas de guardia estés, sí, vas a vender todo mucho más rápido. Y ahí sí, te vas a encontrar con un dinero. Claro. Un canut. ¿Te gusta? ¿Cuál es el horario? La hora pico en este barrio es bien temprano, tipo desde las 8 de la mañana, más o menos, hasta las 7, 7 y media. Realmente, tío, te agradezco por todo lo que estás haciendo por mí. Y bueno, sí. Un abrazo, tío. Gracias. Vamos, Dieguito. Quédate, quédate. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nos vemos. Dale, gracias, sí. Voy a la obra y vengo enseguida. ¿Seguridad? Gimnasio. Una vista espectacular. Yo voy con un porcentaje de las ventas. Y eso tarde o temprano es mucha plata, porque no es que voy a vender 5 departamentos. Voy a vender una torre entera, Palermo Boulevard. Entonces ya nos volvemos. Tranquila, en 3 o 4 meses nos volvemos, sí. 3 o 4 meses. Ok. Vengan, pasen. Como verán, el lugar es amplio, es luminoso, piso flotante de primera calidad, no se astilla, no se encera. Todos los detalles son de primerísimo nivel. Los cerramientos, las aberturas, los picaportes, cámaras de seguridad de última generación monitoreando todas las 24 horas, buenos placards, mucha luz. Mucha, mucha luz no hay, ¿eh? No, bueno, porque esto es planta baja, pero del primer piso hasta el último es pura luz. Del primer piso hasta el último es pura luz. ¿Quieren reservar? ¿Cuánto el metro cuadrado? ¿Cuánto el metro cuadrado? Sí, no, yo lo tengo todo anotado. Bueno, les estaba comentando de la luminosidad del lugar. Yo viviría acá perfectamente. Yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, bueno. Está buenísimo. Hablamos. Muy bien. ¿Eh? Cuando muy quieran, bueno, ¿eh? Si están interesados, volvemos. Los estoy esperando. Dale. Hasta luego. Chao. Sí, discúlpame. ¿Wally soy? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Soy Diego. Te quería preguntar, ¿cuál es la pintura que mejor resiste la humedad? Te andas necesitando pintura vos, ¿no? Y ahora estamos con el hormigón. Pintura en 2 semanas, más o menos. Cuando haya, te aviso.
A cambio va a tener que pagarte el asado, ¿eh? Después la pintura aparece. Mirá que los asados no se prometen, ¿eh? Se pagan. Hola, tío. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Escúchame, Dieguito. Sí, decime. Te quería recomendar que te quedes hasta más tarde, tipo 7, 7:30, que es cuando sale la gente del laburo. ¿Sí? Tranquilo, estoy acá al pie del cañón. Bien, Dieguito, así me gusta. Te mando un abrazo. Muy bien. Chau, chau. Bueno, la casa está abierta, ¿eh? Para ustedes. Gracias, muy bien. ¿Y amor. Atrás están los chicos, Cari, querés ir? Dale. Bueno. Para que sí, le tire sí. Un poco porque... Hay mosquitos, hay mosquitos. Bueno. ¿Y cómo los trata el Delta? Bien. El tema del agua y eso, pero... Sí, pero se van a acostumbrar. Está bien. Acá es una vida linda, ¿eh? Bueno, pasen. Pasen. Dale. Abajo sí. De la torre, que tiene el tanque de arriba. Abajo de la casa. Claro, abajo de la casa. ¿Qué sustancia que es? Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio para que decante. Coagula las partículas y decante el barro. Con la bomba lo sube. Tienes que poner las pilas, Diego, ¿eh? No, sí, sí. Tienes que estar más atento a la venta, ¿sabes? Lo que pasa es que vengo desde Tigre. Me imagino, claro, sí, pero bueno. Contalo, este es el fijo. No hace falta. Bueno, aparte de la lancha, del Tigre, todo eso, vos sabés que la imagen vende, ¿no? Mirá cómo tenés el pelo. Fíjate en esas cosas. Los zapatos. La presencia. Los detalles, Diego. Después le paso una copia de la reserva, ¿eh? No se va a arrepentir de vivir en Palermo Boulevard. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Eh, no invitan, che! ¡El mango es cubierto! ¡Masiva! ¿Mi traje? Tu traje está bien, está bien. Pero, mirá lo que sé. Nada, fíjate dónde vamos a dormir. Sí. Vendí un departamento. Anda a ver dónde dormí. Sí.
¡Ey, Dieguito! ¡Mira quién te traje! Para ser un buen vendedor, el primer impacto es básico. La primera impresión, la presentación es fundamental. Hay que saber impactar. ¿Qué es lo que el cliente no sabe? El buen vendedor no está pensando solamente en lo que necesita el cliente, los metros cuadrados, la seguridad, los accesos, los ambientes. Lo que debe saber es leer sus emociones. Tenemos cuatro tipos de clientes. Está el de color rojo, que le importa el estatus, la vanidad. Es ostentoso. Luego tenemos el amarillo. Es un cliente sensible, bohemio. El azul, que es más analítico. Le importan los detalles técnicos del inmueble. Y por último, el cliente gris. Le importa la rentabilidad. En todo momento, los grandes vendedores tienen control de la conversación. Pero lo que es importante es que hay que hacer empatía con el cliente. Si estás hablando y el cliente se emociona, ya está. Ya está. El inmueble está vendido. Claro. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo. Sí, claro. Les dejo el video para que lo vean como material de consulta. ¿Eh? Chacho, vamos a vender. No te preocupes, él vende por afuera. ¿Cómo? ¿No iba a vender solo? Pero vos corres con ventaja, Diego. Mira dónde estás. Mira. Esto se vende solo. Los próximos 5 vendidos, les aumento la comisión. Cocina, todos los materiales son de primerísima calidad, la grifería, el bajo mesal, la alacena, la nafta es eléctrico, eso es importante. Acá tenemos el living, muy amplio, muy espacioso, con todas las comodidades, el piso flotante, es importado, no se astilla, eso es importante. Si me acompañan, les voy a mostrar el dormitorio. Amplio, aireado, muy luminoso, la orientación es este, tienen sol todo el día. Acá va un vestidor, la cara amplísimo. Si le parece, podemos ir firmando la reserva y seguimos comenzando el tema de las cuotas que ustedes me habían preguntado. Acompáñenme, por favor. Bueno, lo que voy a necesitar es el documento de uno de ustedes. Acá llenamos todos los datos, los papeles. Si me pueden dejar un anticipo, sería perfecto. ¿Cómo va? Bien, bien. Estoy contento con el showroom. A punto de cerrar algunas ventas. Sí, sí, me dijiste. Bueno.
¿Qué pensás? ¿Mm? ¿Qué pasa? Con... Bueno. Me tengo que despertar temprano. Vestido así. Voy al showroom, tengo que vender. Es domingo. Bueno, los domingos la gente está relajada, sale a pasear, es una buena oportunidad para estar de guardia. Bueno, está bien, trata de volver temprano, lo único, dale. Sí. Pecho frío, pecho frío. Vos decís pecho frío, vos decís pecho frío. ¿Pero quién se anima a sacarlo? No, cuernito, media luna, lo que quieras. Está bien, dale. Pegale una calentada al agua mientras. No sabía que trabajaban hoy. ¿Y sí? ¿Preguntó alguien por mí? No, nadie. ¿Por Francisco? Tampoco. Pongo, corro, voy, vengo. ¿Y qué pasó, Dieguito? ¿No te sumaste al fútbol? Estás trabajando. Yo si trabajo un domingo, mi mujer me mata. Un día a la semana la tengo que dar, ¿no? Bueno, vamos, Pancho, te llevo. Dale, vamos. Bueno. Nos vemos, muchachos. Bueno, pues hablamos, ¿eh? Dale, que estén bien. Bueno, que estén bien. Vamos, Pancho. Chao, hijo. Me están quedando cada vez menos unidades. Si querés, un día te pasás y tomamos un café, ¿eh? Dale. Mirá, la ubicación, todo de primerísima calidad, ¿eh? Los detalles, bueno. Ambiente luminoso, amplio. Estoy cansado. Me tiro un rato y vengo. Bueno, pero vení después. Esperamos, dale. Ya vieron el baño, el dormitorio. Ahora le toca el turno a la cocina. Como verán, son todas terminaciones de primerísima calidad, ¿eh? ¿Esto, los muebles se pueden pedir en otro color si uno quiere? Claro, sí. Sí, esa es la ventaja de comprar así, que uno puede tener en cuenta esas cosas porque no están terminadas. El color del cuarto del bebé, por ejemplo, ¿es nena o nene? ¿Te sentís bien? Más o menos, falta un poco el aire, mi amor. ¿Querés que vaya a buscar el auto? Voy a... No, sentémonos en el sillón, que es muy cómodo. Y además, de paso, ven la amplitud del living. Acá. Eso. Despacito, despacito. No corre el aire, acá hace mucho calor. No sé si está. Ya vengo, ¿eh? Me pasa lo mismo. Respirá. Con ese termo corto no rendí nada, vos, ¿eh? Pero además tú te lo tomás, ¿eh? ¿Qué pasa con el aire acondicionado? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa?
¿Cómo que pasa? No funciona. Tengo una mujer embarazada adentro. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Vayan a ver qué pasa. Arréglenme el tema. A ver, anda, anda. No, tranquilo, ya te lo arreglamos. Mirá. Ahí. Bien. Y aclaración. Bueno, como sabrán, esta reserva tiene carácter de seña. Sí, 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 sí. Bueno, un verdadero placer. Listo. Que lo disfruten, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Olvídate, Ernesto, son 36 cuotas fijas en pesos. El ANAFE tiene timer. Dejas la pava, pones el timer y te vas tranquilo a ver la tele. Es una cosa de loco. Tranquilos. Cámaras inteligentes y personal de seguridad las 24 horas. Y el saldo del 30% a la posición de escritura. Bueno, Valdemar, pisos altos no me quedan. Pero desde el séptimo hacia abajo tenemos, si querés, es tuyo. Los revestimientos, la grifería, los pisos, todo lo que antes. ¿Francisco? Bienvenida. No, yo soy Diego. Ay, ¿no sabes si está por llegar? No sabría decirte. Pues vuelvo en un rato. ¿No querés aprovechar y ver el showroom? Bueno, yo te atiendo. Lo veo. ¿Qué pasa? Esta es la cocina. ¿Eh? Anafe eléctrico. Mirá, le dije que vuelva más tarde. Pero insistía que estaba apurada, que tenía otro compromiso. ¿Le mostraste el showroom? Sí, claro, se lo mostré todo, sí. Sí. ¿Le gustó? Bueno, gracias, viejo. No, ¿qué te puedo cobrar? No sé. ¿Te invito a un café en el bar? No, no es mala idea. No es mala idea. Hola. Hola. ¿Qué es esto? Son cosas mías. Estoy probando. No las uso más. Diego, Diego, vení, vení. Contalo. ¿Cómo vas con la casa? Muy bien, bárbaro. Bueno, ahora dejá el sándwich y vamos a comer. No, yo paso, además si viene alguien. ¿Estás loco? Es un asado de hostia, Dieguito. No, sí, pero a mí comer al mediodía me cae. ¿Y qué vas a comer? ¿Lechuguita? No, pero... Ya, le dejaste de joder, vení. Además metido así. Sí, igual. ¡Ramos! Tírame algo, ¿eh? A ver. Ahí va. ¡No! Los tres. ¡Qué bárbaro! Con la negra y la Jenny. Perro de terrata, Diego. ¿Por qué? Porque no tenés donde enterrar el hueso. Thank you.
ya vengo. Carne si quiere. Esto pasa por laburador apurado, ¿viste? Pero vos estás loco. Acaba de atravesar la pared. Pero claro que lo vas a arreglar. ¿Cómo no lo vas a arreglar? Sí, que no entendés. Es una chica. Voy a llamar a Oscar y le voy a contar. Y claro que lo voy a llamar. ¿No te das cuenta que esta es mi herramienta de trabajo? Ya sé cómo trabajo. ¿Qué te parió? Pero mirá. Voy a llamar a Oscar, ¿eh? Llegamos. Acércate más. No, no puedo. ¿No podés? No, no. Y si me meto acá, el agua, ¿hasta dónde me llega? Fíjate, te vas a mojar. ¡Diana! Volvamos, sí.
eso. ¡No, pará! ¡Pará! Estoy autorizado, ¿eh? No, pará, sacate los zapatos. ¿No ves que está todo limpio, la puta madre? ¿Cómo voy a sacar los zapatos? Estoy laburando yo, ¿eh? Feldman, Francisco, estoy acá en el showroom. Bueno, te estuve esperando. A mí se me está haciendo tarde. Cualquier cosa, si llegas a venir, acá queda Diego, el otro vendedor. Hablas con él. Y bueno, y si no, cualquier cosa, nos hablamos mañana, ¿eh? Te dejo un abrazo. Vamos, que papá ya terminó. ¿Vamos, mi amor? Vamos. Bueno. Dale, antes que se nos tenemos que ir, vamos a ver un PH, ¿sabes? Ah, qué bueno. No, queremos aprovechar la luz. Claro, buena cita. Vamos, amor. Bueno, te suerte, ¿eh? Toma los zapatos, yo te doy mi caramelo. Este mes, sí, sí, está muy bien, sí. Vamos a terminar en término. ¿Hay alguna manera, estaba pensando, de que me dejes los últimos? ¿Qué me quieres decir? De correrlo, Francisco, y que me dejes los últimos departamentos a mí. Yo no puedo hacer una cosa así, Diego. Lo digo por vos también. Sí, pero no puedo hacer, no es ético eso. ¿Pero por qué decís eso? Porque lo escuché hablar con algunos clientes y dice cosas como reformas estructurales, agrandar el living, achicar el cuarto, no sé, te puede traer problemas. Olvídate. Francisco es de mi confianza. Yo puedo hablar con él, es un tipazo, Diego. Te decía. Vamos bien. Fijate igual. Sí. Oiga, señor, ¿vio a mi mujer y a mi hija? Ni idea. Algunos iban a cenar a lo de campo después de la kermés. Ahora piensa en el color verde. Piensa en cualquier cosa verde. Como el pasto, una manzana verde. ¿No vas a trabajar? ¿Por? Poco a poco toda sensación de tensión. No, digo,
¿Se ve ahí? Voy a llevar a Karina al colegio. Ah, hoy no hay clases, ¿eh? Hay jornada docente. Hace 3 meses que Cari va sola al colegio. Siente ahora como el masaje se concentra en tu nuca. Y poco a poco va aflojando tus tensiones. Desde la base del cráneo y a cada lado... Ya vimos el showroom, ahora vamos a ver una unidad más avanzada. Garca, ¿vos tenés la llave del ascensor? Anda a trabajar, pelotudo. Anda vos. Pasen, este es el living, la cocina. ¿Esto es pinotea? Piso flotante. ¿Pinotea flotante? Qué linda. No, flotante solo. Es divina tu hija, ¿eh? ¿Cuánto hace que no nos veíamos? No me hables de años que me deprimo. ¿Pero qué necesitas, Bárbara? ¿Te parece? Sí, claro que sí. Hay un cartel afuera que dice que tiene pileta. Sí, tiene pileta, solarium, parrilla, gimnasio. ¿Spa? Spa también tiene, sí. Sí, sí. Importante. Venga, un paso por aquí. ¿Mm? Por favor. Placares amplios, ¿eh? El ambiente es luminoso. Yo quiero un loft, ma. Eso lo vamos a decidir entre tu padre y yo, ¿ok? ¿Y lo que yo opino? No. No suma, no cuenta. Ah, no, está bien, no. Amor, está bien. Sabes lo que son, te vuelven loca. ¿Y vos? ¿Qué fue de tu vida? ¿Te casaste? ¿Tenés hijos? Sí, me casé y tengo una nena, más chica. Mira lo que te espera. Discúlpenme que me meta, pero si te gusta, mando a hacer 2 reformas y en 15 días te armamos el loft. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. El único inconveniente es que me quedan pocas unidades. Me quedan 2 en el segundo, 1 en el quinto y 2 más en el séptimo. Hay que apurarse, me lo están sacando de la mano, ¿sí? Bueno, bueno. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? ¿Y qué financiación me vas a hacer a mí? Vamos al showroom y te muestro los números en detalle. Bueno. Cocina. Ajá. Porcelanato. Sí, sí, sí. Es amplio, luminoso. Tiene buenos muebles, ¿eh? La semana que viene ya está disponible, así que... Me interesa, lo tengo que hablar con mi mujer. Te soy sincera, tengo 5 personas más esperando por este, ¿eh? Así que, viste que estos vuelan. Vuelan, sí, sí, sí. Sí, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, para alquilarlo me traes una fotocopia de garantía de capital y, bueno, señarlo. Así que, así ya. Sí, claro. Cerramos. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Te muestro el living? Después de vos. ¡Pa! ¡Diego! ¿Qué hacen? Estamos volviendo a casa, nos prestaron una lancha, el papá de Azul. Vení. Ayúdanos. Baja, Cari. Baja. El último departamento es así.
Bienvenido a Palermo Boulevard. Muchas gracias. Bienvenido, ¿eh? Gracias, gracias. Perdón. Bienvenido. Chicas, ¿cómo están? Bueno, era para avisarles que no se preocupen, que se me hizo tarde y me voy a tener que quedar acá. Cualquier cosa me llaman. Besos, papá. ¿Dónde llevan eso? Querito, tenés cuidado con eso, que lo tenemos que llevar a otro lugar. Sí, tío, tranquilo, yo me encargo. Se vendió todo, Diego. Sí, sí, te felicito, increíble. Bueno, ahora vamos a preparar el nuevo showroom que está acá al lado. Ah, un nuevo showroom. Sí. Vení que te muestro algo, vení. Ahora voy. Agarrá el video ese y se cae eso. ¿Habías estado antes? En este nunca, ¿no? ¿Te gusta? Me parece bárbaro. Y además arriba está la habitación. Los pisos son muy lindos. Los muebles son los mismos del showroom. Ajá. Y además, la zona, bueno. Sí, ¿sabes? Sí. Sí. Yo te debo a vos 11 comisiones. Sí. ¿Sí? Que son 11 mil dólares. $11,000. Con esos 11 mil dólares no podés comprar absolutamente nada. Mm. Así que yo te voy a dejar este departamento por 2 años en alquiler, sin garantía, y tal vez en el futuro pueda ser propietario en capital. No es mala idea, tío. Me lo vas a agradecer siempre. Besos a la familia. Gracias.
pásame. Y vale, a golpe sí. Está con el paso. Dale, mira. Vamos a este lado, Diego. Estoy muerto, no quiero más ir venido. Bueno, hablas vos con ella. ¿Y pa dónde estamos yendo? Dale, contame. Una sorpresa. Seguridad a las 24 horas. Las terminaciones son todas de primerísima calidad. Este lugar es asfixiante. ¿Asfixiante? Ya tenemos pago 2 años de alquiler. Es una oportunidad increíble. Dentro de poco vamos a estar viviendo los 3 juntos de nuevo. Y me gusta. Yo acá no me mudo, Diego. ¿Pero cómo vas a decir no me mudo con todo lo que hice para que volvamos? No puedo, no. No me importa el microcine, el Zoom, la pileta climatizada, no... Me parece al pedo todo eso, perdón. No puedo. Perdón, no. Vení, dale, no. Perdón. No, 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 vení. La zona más exclusiva de Buenos Aires lo convierte en un lugar especial. Un oasis en el corazón de la ciudad. La vida que soñaste ya no es un sueño. Palermo Boulevard 2. Moderno. Dinámico. Un oasis en el corazón de la ciudad. La vida que soñaste ya no es un sueño. Palermo Boulevard. Moderno, dinámico, un oasis en el corazón de la ciudad. Un espacio seguro, vigilado las 24 horas. Ambientes amplios, sí, sí. Es el sentimiento de libertad que le queremos dar a este lugar. Todos los privilegios se vuelven un lujo cotidiano. Palermo Boulevard. Calidad de vida. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.